Si comprobamos las alineaciones jugador por jugador, sale ganando el equipo visitante en este partido. Estamos ante un partido muy emocionante con dos equipos que van a luchar por la victoria. Seguro que nos van a asombrar con un nuevo recital de juego. Estoy seguro de que no va a ser fácil para nadie, pero la habilidad, el trabajo de equipo y la preparación técnica serán esenciales. Y el ansia de victoria, naturalmente. Consiguen forzar un saque de esquina. ¿Quién espera ahí en el centro? Iniesta. Supo muy bien dónde tenía que estar. Fabio Aurelio. Aquí tenemos otra buena oportunidad. ¿Y tú? Seguro que el portero respiró aliviado. Suerte que no había ningún delantero para golpear el balón. Este es un pase cruzado bajo. Ahí está Vidal. Y Xavi. ¿Podrá poner a prueba al portero? Sin peligro a las manos del guardameta. Mascherano. Buen despliegue con el balón. Podrían abrir el marcador, se sacan un buen centro. Lo tiró cruzado por bajo. Tienen otra oportunidad. No entró. Ahí están con el balón. Le quitó el balón. Robbie King. 15 minutos transcurridos del primer tiempo. Quit. ¿Encontrará hueco para tirar? ¡Gol! Lo han hecho, han abierto el marcador y tienen ahora todo a su favor en esta primera parte. Han asestado un duro golpe psicológico al rival. Coordinó perfectamente su carrera y buscó un hueco entre los defensas, ¿eh? Luego solo tuvo que correr a por ese balón y batir al portero. Escuchen las voces de descontento y el clamor por haber encajado ese gol. La hinchada no esconde su enfado con su propio equipo. Han abierto el marcador. Bueno, sin duda los aficionados habrán estallado de alegría. Y puede que este tanto anime al equipo para conseguir otro antes del descanso. ¡Va directo a puerta! Le paró en falta, tiro libre. Aquí tenemos otra buena oportunidad. Cabeceó fuera de la zona de peligro. Gerrard. Mascherano. Gerrard. No se entendieron entre ellos. ¡Será gol! El asistente levantó y la bandera se hallaba en fuera de juego. Puyol. Gabriel Milito. Yaya Touré. Iniesta. Están subiendo de nuevo el balón y tienen que hacerlo, pero deben ser más incisivos y determinantes arriba si quieren conseguir algo. Aunque están pasándose bien el balón, el entrenador querrá ver más presión y profundidad. Ahí está Vidal. Mal pase, bien interceptado.
Benayoun. Mascherano. No permiten que el rival se apodere del balón y controlan bien el partido, como se puede ver por la seguridad de sus pases. ¡Tienen otra oportunidad! ¡Quitó el balón con la cabeza! Xavi. Eto'o. Yaya Touré. Pareció falta, pues para el árbitro no. Eto'o. Necesitan hacer algo urgentemente ahora y eso se nota en su juego. ¿Podrán por fin generar peligro los delanteros? Este saque es peligroso para la defensa. ¡Ahí está el centro! Forzaron otro saque de banda. ¡Y lo tira cruzado! Todavía tiene mucho que hacer desde ahí. Fernando Torres. Robiquín ha marcado un gol en este partido. A solo 5 minutos del descanso superan a sus rivales por un gol. Esta es una buena ocasión. Se han escapado por la banda. Yaya Touré. Es muy difícil quitarle el balón. El entrenador estará molesto con el portero, pero la defensa reaccionó bien y pudo despejar la pelota. ¡El tiro va dirigido al área! ¡Ese tiro se acercó más al banderín de córner que a la portería! Un buen centro ha terminado en un remate todavía mejor, ¿eh? Pero por desgracia le ha salido desviado. Se jugará un minuto más de tiempo añadido. Ahí está Aguer. El defensa lo adivinó con rapidez. Final de la primera parte, a algunos jugadores se les ve agotados porque el ritmo ha sido frenético. Estarán contentos ahora de tomarse un buen descanso. Aunque el resultado les favorece, no están usando todo el campo. A sus seguidores les gustaría que se abrieran más y jugaran más por las bandas, seguro. 1-0 en el marcador. Creo que este resultado puede variar en la segunda parte. ¡Empezó el segundo tiempo! Esperemos que la intensidad en el juego continúe también ahora en la segunda parte. Van por delante, así que no debe sorprender que haya decidido no hacer ningún cambio en el descanso. ¡Pueden enviar el centro de nuevo! Ahí está Quit. Ahí está Gerard. Y Benayoun. Corte providencial y buen despeje del balón. Iniesta. A Vidal. No se entendieron entre ellos. Yaya Touré. Lo para magníficamente. ¿Y tú? Tiene la portería a tiro. Magnífico corte en su propia área. Fernando Torres. Quit. A los defensas esos ataques les pillan descolocados. El balón sigue volviendo hacia ellos y tarde o temprano. Magnífica parada del guardameta. Iniesta. Atrás al portero. Pasa un buen balón al espacio libre. ¡Gol! 2-0. Ahora estaban dominando. Les han sacado una buena distancia y ahora se tomarán un respiro, supongo. Para un golazo así, Juan Carlos, es fundamental primero el gran pasador. Y luego, aparte, no hay que quitarle, por supuesto, mérito al control y al gol. Es un golazo.
Han ampliado la ventaja, 2-0. Creo de verdad que esta ventaja será suficiente porque no veo al rival con fuerzas para remontar el partido. Están jugando pero que muy bien, y en especial los delanteros. Vinieron aquí, hicieron su trabajo y lo hicieron bien. ¡Ahí está Vidal! Logró alejar el peligro. Quit. Robikin. Fabio Aurelio. La falta ahí es indiscutible. No intentó ir a por el balón. Tiro libre. El equipo rival no puede permitirse seguir recibiendo más goles. Se alejó el peligro. Ahí está Aguer. Mascherano ha asistido en un gol hasta ahora. Henry. A ese pase le faltó precisión. Ahí está Aguer. Y Mascherano. Mascherano. Ha sorprendido la defensa. La defensa tendrá que estar muy atenta en este saque. Señaló tiro libre. ¿Podrán aprovechar esta oportunidad? Está lo bastante cerca como para intentar tirar a puerta. Y la defensa despejó el balón. ¿Pondrá a prueba al portero? La falta es clara, es dentro del área. El árbitro señala el punto de penalti. ¡Es penalti! Estoy de acuerdo con el árbitro. No pudo llegar a ese balón. Tienen ahora una excelente oportunidad para ampliar su ventaja. ¿Podrá el portero evitar una derrota más abultada? ¡Adentro! ¡Gol! ¡Lo hizo fenomenal! La clave de un penalti, Juan Carlos, ¿sabes lo que es? Saber perfectamente siempre lo que vas a hacer. Luego hacerlo sin dudar. Y si lo haces así, prácticamente seguro que va a ser gol. La verdad es que están haciendo un gran partido, no solo arriba, sino también en la construcción del juego, en defensa y sobre todo en la media. Se merecen esos 3 goles de ventaja. Van 3-0 y no parece que quieran bajar el ritmo. Están jugando de maravilla, moviendo bien el balón y creando ocasiones cuando quieren. Este gol prueba una vez más el poderío ofensivo de sus delanteros. Le paró, pero fue en falta, según el árbitro. Ya no tienen nada que hacer. Este equipo parece incapaz de ninguna remontada y menos aún una de esas de épicas proporciones, que es como la que necesitarían aquí. ¡Ese es un buen balón! Fernando Torres. Mascherano. Carragher. Es fácil mover el balón así cuando ganas de forma tan abultada y no corres peligro si lo pierdes. Henry. Ahí está Yaya Touré. ¿Se le ocurrirá algo? Y el tiro salió muy lejos del poste izquierdo. Habría sido un bonito gol con un buen centro y un buen remate de cabeza, pero no puedo dirigir bien la trayectoria de esa pelota. Veremos cómo influye esta decisión en el resultado del partido. Xavi Alonso. Mascherano. Cometió falta, el árbitro concedió tiro libre. Ahora, ¿quién va a tirarlo? Gabriel Milito. Ahí está Fernando Torres. Fabio Aurelio. En el área. Se fue alto y pasó muy cerca.
Es bueno disparar siempre que se pueda, pero ahí faltó precisión, ¿eh? Al menos hay que tirar entre los tres palos y hacer trabajar al portero un poquito. Eto'o. Ahí está Fernando Torres. Messi. Xavi Alonso. 2 minutos de tiempo adicional. No entró. Xavi. La retrasó al portero. Demasiado evidente. Pita el árbitro, final del encuentro. Victoria absoluta y enorme superioridad en opinión de todos. Y el mérito principal es de los delanteros, que sembraron el pánico en el área rival. Qué partido tan fantástico para los espectadores, ¿eh? Y qué magnífica actuación del equipo.